acá estamos en otro de los hostales, que es el Hostal de la Selva. Por allá vienen los chicos. Tenemos un video donde pueden ir a buscar. Ahí les mostramos todo alrededor de lo que son estos hostales. Hoy vamos a estar haciendo solo una caminata por acá para refrescarnos un poco. Estamos en una área de parqueo. Por allá va el trencito que sale de aquí de Mil Palmeras. Y allá se ve arriba, no sé si se alcanzan a ver. Son unos cuartos que están en un árbol. Bueno, una estructura que simula un árbol. Pero ya viste que esta casa tiene una como sala. Está la casa del árbol, tiene un su puentecito y ahí tiene un como comedor en las afueras de la habitación. Miren, pero ese sí está en un árbol natural. Aquí donde está esta cabaña solo es una estructura diseñada en la forma de árbol. Muy bonito. Eso sí, indiscutiblemente. Y ahí alcanzamos a ver la entrada hacia Mil Palmeras. Bueno, vamos a ingresar aquí a dar un recorrido pequeño, me están diciendo los chicos. Aprovechando que estamos por acá. Por ahí viene la Lucía renegando porque ella cuando viene. Dice que tiene que ir a lavar trastos, ir a hacer oficio, dice que no se quiere ir. Pobrecita, quien la escuchara diría que es muy arrecha ella. Que usted no trabaja todo el día. Así es con los niños, saben que a ellos cuando les gusta algo, después ya no se quieren ir. Siguen haciendo construcciones aquí, mire. No sabemos si irá a hacer algún restaurante o qué va a hacer ahí. Estas son más habitaciones, miren. Habitaciones de los árboles. Hola amigos del canal de Los Silva Blues, aquí reportándoles en esta ocasión Mateo Silva. Como podrán ver, estamos aquí en Los Tarros Country Club. Es un lugar para jugar golfito. O sea, es golf pero pequeño. Como podrán ver, bueno, este es el lugar. Uno aquí alquila lo que sería con lo que uno tira la pelota y la pelotita. Vamos a pasar por aquí. Aquí podrán ver el señor y la señora Osi están jugando en este momento. Allá están. Vamos a acercarnos. Allá están saludando. Este es el lugar. Tiene para jugar gol. Aquí está Joaquín y Lucía. Aquí hay unas reglas. Oh.
Aquí vamos a entrar. Lo va a poder Andrés, ahí están jugando. Vamos a acercarnos a ver cómo juega. Y aquí están jugando. Vamos a ver quién gana primero. Es el tiro decisivo. No, pues no, te da falta. Ah, sí, sí. Miren qué buenísimo. Segundo tiro, amigos. Ahí va, ah, va la señora Ausi. Ah, va. Se prepara. Apunta y va. Cerca. Estuvo cerca. Aquí vamos. Sí, es el ganador, Oxelo. Yo lo he visto en la tele porque yo realmente de jugar no sé la. Creo que lo vi con Cantinflas, como que se hacía un pasecito así de cintura. Ese momento. Suavecito. ¡Oh! Oh. Y no fue. ¿Ahora yo? Ah, es el turno de la señora Ozzy. Ay, me ando haciendo un salcudo, ya me. Muy duro. Uff, ahí se regresó. Gracias, gracias. Ahora ella. ¿Cuántos intentos van? Vamos iguales, pero ahorita yo ya me pasé. Aquí va. Ahorita mi punteo a poco. Es capaz que ni ahí. Suavecito. Ay. Suavecito. Esta es la última. Eso. Eso. Bueno, pues ya me imagino que Mateo les mostró ahí el ingreso de este campo de golf. Por ahí se quedó la Ozzy guardándose las pelotas del golf. Aquí está, miren, yo creo que son, ¿cuántos hoyos, Mateo? Como 18. 18 hoyos. Para quienes les gusta practicar este deporte. La verdad ya me aburrí porque ¿a qué horas terminamos de meter tantas bolas? Y la Ozzy perdió. Pero está bonito. No, está bonito, y miren. Este funciona hasta las 12 de la noche. Así es, se ven ardillas, está dentro de estos árboles, esta vegetación. Está bonito que hay que pasar abajo de dos troncos. Hay que meterse uno. ¿Y cómo te metes en un tronco? A la pelota. Pues miren, muy bonito todas estas instalaciones. A mí lo que me fascina ver es eso, miren. Los tarrales, mira. No, esos son bambú, no tarrales. Tarrales. Oh, así se les llama. Y las bancas las tienen, bancas de metal, no son de metal, pero con ese diseño de bambú. Este es el campo de golf que se encuentra aquí, amigos. Aquí les vamos a mostrar. ¡A la Ozzy! Voy a probar de ahí, sin el los. O con el los, que ve que es más. Es de que los amigos quieren ver. Y lo del los, y fue fuerte. ¿Qué va? Mateo. Este es el último, para que vean los amigos si es suerte o qué. Bueno, mejor si haga un poco duro la Ozzy, que no se le va a oír por ahí. Que vamos a hacer este último para ver si es suerte lo del Ozzy o qué. Bueno, denle pues. Y así dejamos aquí jugando golf. Bueno, pero yo sabía que la pelota se tenía que ir para arriba. Ah, creo que estamos mal, pero bueno. La cuestión es divertirse. Ah, bueno, vamos a terminar este obstáculos y así terminamos el video. Y aquí estamos otra vez yo reportando. A ver quién gana. Este es el primer tiro. Ok. Allá voy a llegar. Es la hora del tiro. Se acercó bastante. De pasar el arbolito, mira cómo lo paso. Es hora del lanzamiento. Ahí va.
Tienes que regresarlo desde donde lo... Sí. Bueno, y así ganó... Yo. Aquí va. Es el momento de Doña Osi. Se prepara. Está nada. Ya, sí. Ni con trampa. Eso. ¿Qué está haciendo Mateo? ¿Qué está haciendo Mateo? Se murió como que aquí parecía rati. ¿Por qué? Dice que no la... Se murió. Vamos a ver, amigos, ¿qué alcanzan a ver ahí? Pónganos su comentario. El amigo Rubén, que es observador. El amigo Rubén, que tiene buen ojo, dice la Osi. ¿Qué ve? Tenemos en un árbol algo ahí. Pero veo. ¿Qué está comiendo? Ay, Dios. Ay, yo veo. Ahí está, miren. Ahí ve. Oh, se fue. Seguro ahí ya vieron qué es. Miren. Así de bella la naturaleza. Bella la creación de Dios. Está haciendo sonidos. ¿Eh? ¿Así hace, eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Sabe qué está diciendo? Yo me acuerdo porque me ría así. Y miren que nos encontramos también aquí. Se cae. ¿Alguien sabe qué es eso? Qué rico ustedes. Solo porque no los alcanzo, miren. Si no los fuera a agarrar. Me salió voladoras, pueden aquí sacar ya. Y por ahí anda. Me imagino que adivinaron. Y sí, es una ardilla, una linda ardilla. Pero miren esos zapotes. Me dicen, ven, agárrame. Aquí donde ustedes lo ven, se ven bajitos, pero no, no alcanzo todavía. Malaya, una vara. Hotel Santa Cruz, Hostales del Irta. Les voy a contar un secreto, amigos. Ya ahorita la habitación ya la entregamos, porque se entrega a la 1 de la tarde. Quiere decir de que estamos en el parqueo y ahorita vamos a ir a cambiar a los chicos al cuarto que tenemos ahorita, que se llama nuestro carro, ya que el cuarto se entrega a esa hora. Intentamos ver si conseguíamos un día, una noche más, pero aquí las reservaciones hay que hacerla con tiempo. Más en día, fin de semana, no se consigue ustedes. Así que si vienen, mejor reserven con bastante tiempo de anticipación. Lo bueno es de que vamos a estarnos hospedando en otro hotel, que aparentemente es muy bonito. No nos queda lejos de acá. Ahí les vamos a estar compartiendo a dónde nos vamos a estar dirigiendo en este día. Viaje con los Hilo Rocks.